Otro de los cables complementarios del tranvía de Ayacucho es la línea M, que también beneficiará a la Comuna 8 de Medellín. Para construir las estaciones, los constructores han tenido que hacer esfuerzos muy importantes dadas las condiciones del terreno y las altas pendientes. El propósito del metro es entregar este metrocable en el 2017 y generar espacios públicos para la comunidad. Hay una ausencia completa de espacios públicos, alrededor de las estaciones también se hacen equipamientos y conexiones peatonales, allá incluso es un poco más difícil por las pendientes que se manejan. Trataremos de generar unas plazoletas con algunos equipamientos, conexiones peatonales para facilitar el acceso a cada una de las estaciones. Este cable inicia en Miraflores, tiene una estación intermedia en el final y termina en el barrio 13 de noviembre. En la estación intermedia las obras de urbanismo avanzan considerablemente. En el Pinal, que es la estación intermedia de la línea M, también hay un urbanismo importante, generoso, con muchas zonas verdes, arborización y un espacio para el disfrute generoso entre las pilonas 6, 7 y 8 de la línea M, que es una franja que tuvimos que adquirir para garantizar el galibo de seguridad de las cabinas, que quedaba muy bajo en ese punto. Entonces allá se va a instalar unos equipamientos también importantes con juegos, gimnasios, un espacio bastante interesante para la comunidad. El metro trabaja a toda marcha para lograr tener cuanto antes este metrocable, el cual sumará usuarios al tranvía y a todo el sistema, permitiendo que las personas hagan grandes desplazamientos con tarifas integradas y más económicas.